bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, 9 de la mañana en punto, y aquí comenzamos este viernes con toda la energía, además porque hoy tenemos invitados más especiales que nunca, porque son ustedes los televidentes que hoy nos están acompañando en Mi Parque Tu Casa. Cata, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu, feliz porque hoy por fin tenemos unos televidentes geniales, esas personas que nos llamaron entre lunes y miércoles de esta semana y nos dijeron, queremos compartir con ustedes ese picnic y obviamente el programa y esos invitados que tenemos hoy. Recuerden que nuestra línea está abierta 268-6033. Hoy vamos a tener un tema delicioso, porque es todo relacionado con la comida, la canasta familiar, los temas de picnic. Sí, vamos a hablar sobre las finanzas en el hogar, vamos a conocer la historia de las plazas de mercado de acá de nuestra ciudad y por supuesto les vamos a presentar a los televidentes que participaron y ganaron esta oportunidad de estar con nosotros acá en el Canal Parque Telemedellín para que nos visiten. Recuerden que ustedes de lunes a viernes pueden venir si quieren participar acá en nuestro programa para que vean cómo se hace el programa, cómo pasamos de delicioso y para que disfruten de la naturaleza que tenemos acá en el Canal Parque Telemedellín. Así es, hoy un día que está propicio para picnic porque no tenemos el súper solazo encima, es un día fresquito, delicioso, pero Manu, porque no nos vamos de una vez para donde los televidentes. Bueno, vamos a saludarlos. A mí me gusta mucho porque lo que dijiste, propicio para el picnic. Sí. Yo quiero conocer qué es lo que necesito para realizar un buen picnic, cómo lo voy a disfrutar, qué es lo que tengo que llevar y les vamos a mostrar quiénes fueron los ganadores y voy a llamar a lista a ver si vinieron el día de hoy. Está presente Adriana Corrales. A ver si me la ponchan por acá. Adriana Corrales está por acá. Muy bien. Está presente Melanie Buitrago, aquí está, y Dolly Monsalve. Doña Dolly, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, les bienvenidos contamos. Bienvenidos todos. Bien. Listo. Entonces, yo me voy a hacer por acá porque yo quiero hablar con ellos. Claro que sí. Ellos fueron las parejas que ganaron estar acá, de disfrutar este picnic y de disfrutar cómo se hace la televisión, de venir a disfrutar, de estar muy cómodos. Así que vamos a empezar a hablar con ellos, Cata. Así es. Bueno, por aquí estoy con... Ustedes me van a regalar su nombre y de dónde vienen. Rodrigo Román y venimos de Zamora. Rodrigo. Adriana Corrales. Y Adriana Corrales de Zamora. Bueno, cuéntenme cómo fue ese proceso. Ustedes qué dijeron, apenas nos vieron aquí sentadas diciendo, sí, los que quieran participar del picnic, ¿qué dijiste en ese momento? Buenos días para todos. No, yo llamé para participar en el tema del día. Sí. Y inmediatamente... ¿Y te acordás qué tema era el que estábamos tratando ese día? Estaban hablando acerca de la actividad física. Sí. En cuando uno está ansioso. Sí, ¿cómo es? Y el estrés. Eso, y el estrés, ansioso y el estrés. Y me dijeron que si deseaba participar, yo era la segunda que llamaba. Ay, qué rico. Y entonces tomaron nota de mis datos. Claro, y apenas te diste cuenta, ¿qué hiciste? Yo cuando empezaron con la primer rifa, yo dije, ay, ojalá me lo gane para ir a conocer esas muñecas tan hermosas, ay, no, que veo cada día. Y entonces cuando dijeron mi nombre, yo dije, ay, me lo gané. Pura fiesta. Qué emoción. Ahí mismo lo llamé a él y le dije, yo, nos vamos para el picnic. ¡Qué rico! Manuel, ¿con quién estás por allá? Con Melanie. ¿Ustedes dos qué vienen siendo? Hija y papá. ¿Hija y papá? Sí, sí. Ah, pero estás muy joven, querido. Muchas gracias, muy amable. Listo. A ver, Melanie, ¿cómo participaste? ¿Cuál fue el tema del día que trataron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estás viendo juiciosa Mi Parque Tu Casa? Siempre, o sea, todas las mañanas cuando estoy haciendo oficio, lo pongo, le subo para poder ir escuchando, cuando en propagandas ya voy haciendo más rapidito para poder sentar, verlas, ver todos los temas, ver los especialistas, disfrutarme todo. Y el día que me avisó me dijo, no, llama a ver si nos lo ganamos. ¿El papá fue el que te dijo? Sí, porque ese día no había salido, yo había recién llegado. Ajá. Ay, no, llama. Y cuando me lo gané, no, qué sorpresa, yo me metí yo gané. Qué delicia, ¿cierto? Papá, ¿habías venido acá al Canal Parque Telemedellín? Sí, había tenido la oportunidad de ingresar tiene muchas áreas hermosas, áreas verdes para disfrutar en familia. Me gusta ver la ardillita que está por ahí, tu amiga Pachita. Mi amiga Pachita, les cuento que Pachita no ha venido. Sí, yo la vi. Sí, ya vino por ahí, pero bueno, no me ha venido a visitar ni a asustar como siempre. Y voy con mis otras dos señoras. Doña Dolly, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cuál es su nombre? Dolly Monsalve. No, la señora. Olga Lucía. Doña Olga, ¿cómo está? Venga, yo me voy para allá. Doña Dolly, yo ya la veo a usted, pues, pero... ya ahí sentada, tranquila, cómoda. Claro. Vine a disfrutar del picnic que me gané. Muchas gracias a ustedes. Los felicito por el programa, porque son unos programas muy interesantes y uno aprende mucho de ustedes. Me gusta todo lo de la gimnasia, de todos los que traen acá. He aprendido mucho de ustedes. Doña Dolly, cuando me gané el programa, sí, me lo gané. Yo dije, ay, no, ¿cómo te diste cuenta? Estabas viendo el programa, sí, cuando saliste ganadora. Y yo me anoté, y esta niña amiga mía me llamó. Me dijo, usted está participando. Pero ¿cómo que esta niña amiga tuya? A ver, esta niña amiga tuya, ¿cómo se llama? Olga Lucía Arias Hernández. Bueno, ¿y qué fue lo que le dijiste? Lo que pasa es que yo soy muy amiga de una hija de ella que estudió conmigo en la universidad. Sí. Entonces ella me había contado que la mamá le gusta mucho estar llamando a todas las emisoras, a Tele Antioquia, a Telemedellín, a todas partes. Y me encanta este programa. Entonces... sí. Lo estaba viendo cuando la escuché a ella y ahí mismo la llamé y le dije, ¿tú participaste del programa por el picnic? Y me dijo, sí. Yo dije, yo te escuché. Entonces me dijo, sí, nos lo ganamos, vamos. Y yo, bueno. Pues claro. Entonces, ¿cómo me va a perder un picnic? Un compromiso. Ajá. Bueno, muy bien. Precisamente, pues, ¿cómo se hace un picnic? ¿Qué es lo que se necesita? Y por eso tenemos a esa invitada, Cata. Experta. Te invito a que vengas acá conmigo. Y bienvenida, ella es Laura Cristina Mejía Fiallo, ¿cierto? Fiallo. Fiallo. Fiallo, no traje las gafas hoy. Y es la administradora de Rocksteady Burger. Sí. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Viste que ya tenemos los invitados, tenemos nuestros manteles? Contanos, ¿cómo se prepara un picnic? ¿Qué necesito? Por si las personas en este momento están súper atentas y dicen, este fin de semana yo quiero hacer uno, voy a anotar qué necesito para realizar un picnic chévere. Bueno, lo primero es buscar el lugar donde vamos a hacer el picnic. Lo ideal es que sea un lugar como el Canal Parque, pues que tiene zonas verdes donde podemos tener, donde podemos tranquilamente tirarnos pues en la manga, sí, y también donde tengamos sombrita, donde podamos cubrirnos del sol. Sí. Otro elemento importante, obviamente, un mantel donde podamos, sí, estar tranquilos. Pero Laura, te quería preguntar antes de pasar a los productos que queramos llevar a un picnic. ¿Cómo nosotros podemos no afectar o no intervenir de una manera negativa a estas zonas? Porque, bueno, decimos, listo, vamos a buscar un sitio bien rico, pero ¿yo qué tengo que hacer para no ir a interrumpir el normal desarrollo de ese espacio verde y de esa zona que me está brindando a mí compartir y poder estar, sí, respetuosamente? Bueno, lo principal es que lo que vayamos a llevar no sean, lo posible que no generemos mucha basura, sino que podamos llevar las cositas en recipientes reutilizables, sí, en vidrio, lo que tengamos pues en la casa, que eso mismo podamos llevárnoslo y así no dejar pues tanta basura. Y lo otro es... no hacer fogatas. Sí, no hacer fogatas, no... no por hacer ejemplo, enlazado, ahí no, sino llevar previamente preparado. Exacto, y de pronto no amarrar, hay muchas partes donde amarran en los árboles pues pitas y este tipo de cosas, bombitas y todo, lo ideal es no hacerlo para tampoco afectar pues. Es súper importante también eso, sí, que decía Cata, respetar el lugar, si el lugar está en buenas condiciones, cuando nos retiremos de él, dejarlo también en las mismas condiciones, que sean buenas, respetando ese lugar. Y hasta mejor, porque a lo mejor encontramos ciertas basuritas que... sí, que dejan otras personas, o sea, claro. ¿Por qué les vamos a dejar ahí? Que contribuyamos, no solamente lo propio, sino también, ¿por qué no recoger lo que vemos por ahí? Sí, listo, entonces, listo. Yo veo mantel, entonces, sí, mantel, y normalmente siempre uno lo ve que sea a cuadros, pero seamos súper antioqueños, seamos súper paisas, si usted no tiene el mantel a cuadros, consígase, sí, la tela de la, sí, casa, ¿cierto? Eso, la que nos queda, la que le casa, la cobija, no sé, bueno, lo que le funcione para que usted esté ahí y pueda tener como los alimentos. Sí. ¿Qué más necesitamos? También también pues la canasta para llevar pues las cositas. Estos dos elementos son como los más representativos del picnic. Claro. Y súper fácil conseguirlos porque pues acá tenemos muy buenas plazas. Por ejemplo, esto lo conseguimos en la Placita de Flores, que nuestro restaurante queda ahí a la vueltecita. Sí. Entonces tenemos la posibilidad de todas las frutas, verduras y este tipo de cosas conseguirlas allá directamente. Además porque es muy bonito volver a lo antiguo, lo de los abuelos, que ellos iban y mercaban en estas canastas, y es como transportar los alimentos en vidrio, cuando antes envolvían en papel, en hojas de papel, exacto, el quesito para almacenar, o sea, me parece delicioso regresar a eso, pero ¿qué tal si en este momento vamos a hablar de las historias del mercado, de las plazas de mercado? ¿Listo? Entonces, por eso les presentamos este video, esta nota, para que conozcamos cómo se han desarrollado y la importancia de estas en nuestra ciudad. En el centro de Medellín, dos plazas de mercado se convirtieron más que en lugares de abastos, en referentes de ciudad que han determinado las historias de los barrios y sus alrededores. Se trata de la Placita de Flores y de la Plaza Minorista José María Villa, siendo la primera el mercado más antiguo que continúa vigente en Medellín y que data de finales del siglo XIX. Inicialmente, la Placita de Flores fue conocida como Mercado de Oriente, el lugar donde llegaban los campesinos del corregimiento de Santa Elena y de los municipios del Oriente antioqueño. Pero ante la demanda de compradores, paradójicamente la plaza no dio abasto para los habitantes de otras zonas de la ciudad. Otro lugar representativo por ser plaza de barrio es la de la América, un espacio familiar donde acuden a mercar los vecinos que residen en el occidente de la ciudad, cuya historia se desprende de la plaza más icónica de Medellín, la de Cisneros, ubicada en el sector de Guayaquil, conocida como El Pedrero, porque albergaba gran cantidad de ventas callejeras sobre una calle empedrada. Esta plaza fue arrasada por un incendio en 1968, dando origen con su traslado a la Plaza de la América. Estos espacios que hoy son parte de las prácticas gastronómicas y que han servido de punto de encuentro de las familias medellinenses, trajeron consigo nuevas formas de comprar y de consumo y han forjado gran parte del arraigo de las costumbres de nuestra ciudad. Bueno, regresamos con esa historia de las plazas de mercado. A mí me encanta el tema que tenga que ver con historias y estamos precisamente con Guillermo Álvarez. Guillermo, bienvenido. Les cuento, él es el coordinador ambiental de la Plaza Minorista José María Villa. Sí, él hace parte también del miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa que administra la Plaza Minorista. Ajá. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, Guillermo, contanos un poquito. A mí me fascinan las historias. Yo digo que cuando yo estoy con mi abuela, lo que más valoro es esa historia, porque, bueno, claro, yo les he contado que ya va a cumplir casi 93 años y las historias son la parte más rica del mundo. Y ella decía, eso antes todo eran mangas. Y yo creo que era así. Y las plazas de mercado se volvían puntos de referencia. Bueno, como estaban contando ahora en la historia, yo hago parte de la historia de las plazas de mercado. Nosotros llegamos acá en Medellín, toda mi familia, en 1969. Sí. En la época que yo llegué, ya la Plaza de Cisneros se había quemado. Sí. Que esa fue la primera plaza de mercado que tuvo la ciudad. Que tuvo la ciudad de Medellín. Sí. En esa época nosotros llegamos al barrio Castilla. Perdóname, esa es la que queda ubicada lo que es actualmente el Parque de las Luces. Exactamente. Lo que llamamos el Parque de las Luces. Sí. Que al le frente decían, de la Alpujarra. Y anteriormente le decían el Pedrero, porque estaba sobre piedras. Ahí era donde vendían, o cómo era esa historia. Eso, la historia comienza con cuando se quema la plaza. Ya los comerciantes no tenían en dónde trabajar, entonces ellos empiezan a trabajar a los alrededores de la plaza. Cuando esto ocurre, la administración de la época ve como un problema grande esto, entonces empieza a idearse para dónde van a trasladar esos comerciantes, porque no había como voluntad de recuperar la plaza que se quemó. Entonces crean a través del municipio con empresas varias unas plazas satélites. Construyeron plazas satélites en Castilla, en Campo Valdés, La América, Belén, Guayabal y empezaron a tomar parte para la misma empresa varias administrar la Plaza de Flores que ya en la época existía. Y eso lo construyeron, empezaron, las plazas satélites las inauguraron por allá en 1971. Don Guillermo, después de que desaparece la Plaza Cisneros, ¿cuál es la más antigua que tenemos actualmente? ¿Puede ser la de las Flores? La Plaza de Flores es la más antigua. La Plaza de Flores es la más antigua. Esa es la más antigua. En 1891 se inauguró, un enero, 25 de enero se inaugura esta placita de las Flores, y ha tenido diferentes nombres a través del tiempo. Sí, pero como es en honor al señor Flores, que se... a don Rafael Flores, que fue el que donó el terreno. Ahí quedó y ahora se conoce como la Placita de Flores. Sí. Entonces, esa historia ya empieza con esas plazas de mercado, donde yo empecé a trabajar en la Plaza de Castilla cargando mercados. Después paso a la plaza mayoritaria a trabajar allá, trabajé unos 2 años allá y después me trasladé a trabajar al Pedrero. Sí. Ahí empieza la historia ya, cuando llego yo, toda la gente trabajando en la calle ahí, que era San Juan, Díaz Granados, Pichincha, todo el mundo trabajaba en la calle. Sí, sí. Después se fueron ya asentando estos comerciantes y empezamos a organizar y a hacer unos ranchos donde trabajábamos allá. Allá se trabajó, yo estuve allá hasta el 84, que fue donde nos trasladaron y se inauguró la Plaza Minorista, con una decisión que toma la administración municipal en esos años 80 de construir todo lo que es la Alpujarra y lo que actualmente está ahí al frente del Parque de las Luces, porque el Pedrero quedaba ahí, Parque, Las Luces, toda esa calle San Juan. Toda esa zona. Ustedes saben que si tienen esas historias que nos quieran compartir acerca de las plazas de mercado, de cómo iban ustedes a abastecerse de estos productos y esas prácticas que obviamente eran, han sido cuidadosas con el medio ambiente, pueden llamarnos a la línea 268-60-33. Precisamente de eso quería hablar. De un tiempo para acá, digamos que todo se utiliza con bolsas, ¿cierto? Bolsas plásticas. Pero estamos retornando a estos inicios donde eran unas canastas. ¿Cómo lo hacían en esa época? Porque, por ejemplo, las hojas de bijao las usaban más también para el famoso, ¿cómo es que se llama? Que envuelven la comida y se van para picnic también. ¿Cómo es que se llama? El fiambre. El fiambre, las canastas que usaban en esa época tan rico. Bueno, cuando yo cargaba mercados en la Plaza de Castilla, la gente utilizaba la canasta, la mantequilla venía en unos frascos de vidrio. Tan rico. La leche siempre venía en vidrio. En frascos. Y las tapas eran de colores. Bueno, los de mi edad. De ahí para atrás. Y los productos los empacaban en unas bolsas que hacían la gente con las bolsas grandes de papel donde venía el azúcar. Entonces hacían una bolsa pequeña de papel y ahí era donde empacaban el arroz, el maíz. Qué rico volver a eso para que no sigamos aporreando el medio ambiente y hacerlo. Y mire lo fácil que es. Sacaban de esa bolsa grande las bolsas pequeñas. Las bolsas pequeñas venían de 1 kilo hasta 5 kilos y con eso se ahí despachaban a todo el mundo. Don Guillermo, ¿qué es lo que usted más recuerda de esa época que usted diría, eso ahora serviría tanto para esta época, que usted recuerde así con el alma? Pues lo más importante para mí sería ir acabando con lo del plástico, que el plástico sí fue algo que acabó prácticamente con muchas cosas en la naturaleza, y el icopor. Entonces debíamos de bregar a que esas cosas, pero eso tienen que ser decisiones que ya vaya tomando primero la conciencia de la gente. Sí. Nosotros en este momento, allá en la administración de la plaza, se tomó una de esas decisiones, comprar productos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces los vasitos para los tintos son de cartón, los mezcladores ya son de madera. Y la idea es empezar a concientizar a la gente que vayan cambiando, porque de hecho nosotros en la plaza hemos buscado muchos proyectos que nos ayuden a mitigar todo ese volumen que generamos nosotros de residuos. La Plaza Minorista produce un promedio de 16 toneladas diarias de residuos. Pero la responsabilidad también es al que va y compra. Sí. Entonces, llevar su bolsita reutilizable, llevar todo su implemento. Don Guillermo, ya regresamos porque vamos con nuestro otro invitado que se llama Juan David Cortés. Él es coach en finanzas personales, neurocoaching, neuroempoderamiento del ser, marca personal y conferencista. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mi Parque Tu Casa. ¿Habías venido acá al Canal Parque Telemedellín? No, no había tenido la oportunidad de venir, pero estoy muy contento de estar aquí. ¿Cierto que es hermoso? Sí, es muy lindo. 268-6033 para que ustedes se comuniquen en el día de hoy, para que hablemos de finanzas, de la canasta familiar, para que hablemos de la historia de las plazas de mercado, para que vean cómo se realiza un picnic. 268-6033, pero Cata, tenemos hoy un video también sobre esto, de finanzas de la canasta familiar. Exacto, precisamente es sobre este tema de la canasta familiar. ¿Cuáles son esos artículos que hacen parte de esta canasta? Porque son bastantes. Veámoslo y ya enseguida comentamos con el experto. El sostenimiento normal de una familia colombiana depende directamente de la capacidad del grupo de adquirir bienes y servicios básicos como alimentos, el vestuario, la educación, la salud, el transporte y la recreación, entre otros. Todos estos elementos constituyen la canasta familiar, que de manera habitual son adquiridos por una familia según su conformación, es decir, teniendo presentes el número de personas que la integran, sus condiciones económicas medias, entre otros factores. En Colombia, la canasta familiar está compuesta por aproximadamente 400 elementos o artículos y servicios, para los cuales la información que establece sus precios es suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que toma como referencia aproximadamente a 20.000 establecimientos que incluyen viviendas y sitios de comercio minorista. Juan David, ahí veíamos esa nota donde nos habla de las recomendaciones que tenemos que tener sobre la platica y lo que nos gastamos para la casa. Correcto. Entonces, ¿cuál es la recomendación que podemos hacer para estas personas? Porque a mí me pasa que yo siento que a veces me gasto más de la cuenta y a veces pierdo comida, desafortunadamente, porque compro más, porque ya quiero tener siempre, no sé por qué nos pasa ahora que tenemos que tener un colchón hasta de comida. Tenemos colchón de plata y ahora queremos tener, se me está gastando la leche, no, tengo que ir por otras dos para tenerlas ahí. Claro, yo también pienso que es un tema de tiempo. Ok, mira, creo que al respecto hay que hablar de cosas bien importantes. Síntomas, les voy a hablar de algunos síntomas por donde los cuales las personas pierden dinero en hábitos de consumo en el hogar. Si en tu casa hoy hay alimentos vencidos, si en tu casa hoy hay libros no leídos, si en tu casa hoy hay ropa guardada en tu ropero que no has usado, son síntomas de que estás utilizando mal tu dinero, de que no estás siendo óptimo en el manejo de tus recursos. Algo bien interesante que sucede cuando la gente sale de compras es que se ve atraída por las promociones, ¿no? Lleva dos, paga uno, llevas tres, pagas dos. Sí, la pregunta antes de tomar una promoción debe ser siempre, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Lo voy a consumir o no lo voy a consumir? Porque es ahí donde la gente cae en la trampa de me voy a llevar un artículo en promoción, lo voy a obtener en descuento, pero en realidad no lo voy a usar. No lo necesito ni siquiera. No lo necesito. Sí, yo quiero, Juan David, que expliquemos un poquito qué hace parte de la canasta familiar, porque a veces nos enfocamos solamente en el tema de alimentos, pero canasta familiar es qué específicamente, porque son más de 80 productos. Sí, mira, canasta familiar es los elementos que necesita básicamente una familia que ha establecido el DANE para consumo habitual o para sostenimiento básico de una familia. Hablamos de transporte, hablamos de vivienda, hablamos de alimentos, obviamente, y entre eso hay más o menos 80 artículos. En ese nivel también hay una opción para hacer un trabajo interesante sobre cómo ser óptimo con el manejo de mi dinero en ese renglón. A pesar de que son elementos básicos, yo invito a la gente a que sea consciente de cuál es su lugar de residencia y dónde puede testear los precios de esos elementos que necesita en casa. Y de esa forma, pues, hacer una compra inteligente, hacer una compra que sea útil, que le deje residuo, pero de dinero. Invito también a la gente a que compre lo que necesita. a que no se quede enganchado en la promoción, por ejemplo, a que no piense en que necesito tener un colchón, y es porque una invitación bien interesante hay detrás de eso. Cuando tú piensas que debes tener un colchón para todo, estás inconscientemente atrayendo un montón de situaciones negativas. Si tú crees que necesitas dinero para una emergencia, ya programaste una emergencia. Una emergencia. Sí, sí, ¿sí? Completamente. Juan David, si estás diciendo que hay que hacer una compra inteligente, ¿cómo podemos identificar la compra inteligente, cierto? Y no dejar, o sea, ¿qué hacer en el momento de que voy a hacer la compra y no me voy a dejar llevar por la promoción, no me voy a dejar llevar por ese gustico de más y por esa necesidad que nos creamos porque eso está súper bueno, súper barato? Y yo creo que lo necesito. Creo que lo necesito. Correcto, y ese es el punto. Lo necesito y lo voy a usar. Sí. Es eso lo que la gente debe pensar siempre que va a hacer una compra. Lo necesito y lo voy a usar. Y recuerdo algo bien importante. Hace un tiempo estaba en un almacén y se me acerca alguien y me pregunta por un artículo que quería comprar. Había comprado una motocicleta y quería lavar su moto y comprar mangueras y un montón de utensilios. Y sí, le dije, mira, los vas a usar 2 meses y después ya no los vas a usar. ¿Sí? Pero es que yo quiero lavar mi moto y quiero comprar el champú y la cera y no sé qué. Los vas a usar 2 meses y ya después no los vas a volver a utilizar. Y si te pones a pensar en eso, le pasa a muchísimas personas. Después de una compra de un vehículo, de algo que representa valor, quieren comprar un montón de accesorios adicionales y eso se convierte en un gasto inútil. Sí, Juan David, como el caminador ese que las personas a veces compran y finalmente terminan para colgar. Sí, las cosas. Sí, las máquinas trotadoras, sí, las elípticas. Sí, que no es necesario. Lo tenemos toda la intención, pero finalmente no lo utilizamos. Tenemos una llamada de Benjamín Vélez, del barrio Santander. Benjamín, ¿cómo te va? Hola, mis amores, ¿cómo les despido? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo vas? Yo bien, estoy bien, ¿verdad? Ay, qué rico, Benjamín. ¿Tienes algún aporte para el tema del día? ¿Quieres contarnos algo? Contame, ¿qué querés? No, en el tema del día es que yo no pude estar en tu picnic. ¿No puedes qué? Que no pude estar pues, en tu picnic, en tu parque. Sí. Pero me gustaría invitar a Manuela porque es una moral para nosotros, para sobrevivir y es la mejor. Muchas gracias, mi Dios te pague. Me hiciste el viernes. Bueno. Benjamín, muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias por tu comentario, por tu aporte. Y ya sabes que esto es público. Puedes venir cualquier día y aquí vamos a estar. Nosotros a las 9 de la mañana estamos acá. Así que puedes venir a pasar a saludarnos. Dime. Te agradezco porque siempre te veo ahí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Benjamín, muchas gracias. Que estés muy bien. Qué bonito saludo, ¿no? Muy tan bello, sí, mano, me encantan esos saludos. Bueno, pero nosotros vamos a ir a un pequeño corte porque volvemos con más temas y con el picnic, con los invitados, con llamadas. Ustedes saben que nos pueden llamar al 268-6033 y preguntar todo lo que se les ocurra sobre todo este tema tan interesante, finanzas en el hogar. Ya venimos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Te invitamos a Rocksteady Burger en el Mercado de la Colonia, las hamburguesas más rockeras de Medellín, y disfruta nuestras deliciosas combinaciones y salsas de la casa. Bueno, les cuento que estoy tan preocupada. Manuela, Pachita, se comió la manzana, se comió uno y la pera de los invitados. No, está quedando pero malcriada esta niña. Pachita comió, vino ahorita, pasó mientras que nosotros estábamos por allá y... Ay, no, pero es que voy a mostrar, y el herido que tenemos también porque lo mordió. Vean, Pachita cogió y se metió a esta canasta. A ver, por acá, a esta canasta y vea lo que hizo, Pachita. Ay, no. O sea, se comió la pera, comió manzana. Mano, y le dio eso que no participó en el programa de lunes a miércoles. Le dio como que tanta hambre que siguió con el dedo. Ay, qué pecado. Esto bueno, es en directo, esto es Mi Parque Tu Casa, es lo que ustedes pueden disfrutar de lo que sucede en un programa de televisión. Seguimos con Laura. Y lo que estábamos diciendo ahorita, que no tenemos por qué interrumpir la vida silvestre del espacio donde estemos. Sin temor, con mucha precaución, obviamente. Pero bueno, en este momento vamos entonces con la preparación. Qué rico, ¿qué trajimos? Y vamos a mirar, porque es que yo les digo, ay, ustedes no van a comer, están como muy tímidos. Ya podemos ir comiendo. Desayunaron mucho que no quieren comer. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo primero es que pues debemos, como estamos en un lugar al aire libre, normalmente no tenemos baños, entonces es bueno tener pues gel antibacterial para limpiarnos y poder tener pues antes de comer que apunten. Estos recipientes son también reutilizables, esto se puede llevar y se lo llenan a uno, o tengo lo grande en la casa y lo llenas otra vez. Bueno, acá tenemos decoración para que vayamos decorando nuestro picnic. Listo. Bueno. Bueno, normalmente uno piensa cuando va a salir de paseo, lo primero es comprar gaseosa y lo que llamamos nosotros pues mecatos, frituras, ¿cierto? Primero estamos generando más basura y segundo pues tenemos otras opciones más saludables. Claro, más saludables. Podemos usar en estos recipientes de vidrios, eso es jugo natural, lo hacemos en casa, lo envasamos ahí, pues lo exprimen bien en la casita, y lo pueden reenvasar. Claro, lo reenvasamos, lo lavamos bien y si no le pegamos un hervorcito como cuando tenemos los teteros. Exacto. Y reemplazar pues las frituras por fruticos secos. Me encanta. Claro. Listo. Hay muchos y los llenamos súper bien. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos las hamburguesas de Rocksteady. Acá tenemos las hamburguesas de Rocksteady. Nuestras hamburguesas son hechas con pan artesanal, que así pues lo podemos comprar pues donde en la panadería también y así no usamos pues conservantes de los panes comerciales. Pero entonces, en un picnic uno que puede tener, entonces coge el pancito, los puede llevar ya listo el pancito, lleva sus porciones de carne o lonchitas de queso, de jamón, de lo que quieran. Verduritas frescas. Las verduritas en un recipiente de plástico. Y usted lo que puede armar es una buena hamburguesa, un buen sándwich. Y lo que hace es que tiene unos snacks para que pueda ir picando. Para picar. Y dejar esas frituras y dejar los alimentos de paquetico por fuera, que toda la semana lo hemos dicho, dejarlos afuera, disminuirlos. Que no que eso no sea nuestro alimento de día a día. Y las salsas para acompañar, por ejemplo, las salsas de nosotros son salsas que también son hechas en casa y son combinaciones pues muy ricas. Tenemos mayonesa de ajo y cilantro, mayonesa de pimentón dulce. ¿Qué es esta? Tenemos, esto es una salsa de lulo picante. Ay, qué rico. Y una salsa barbecue de tamarindo. Entonces, pues son salsitas que igual también podemos preparar en casa para evitar pues tantos conservantes y son pues con combinaciones y con fruticas y verduras que encontramos pues fácilmente. Entonces, lo ideal es que podamos tener ingredientes sencillos, de fácil preparación, que los podamos desde la casa llevarlos y simplemente en el momento del picnic prepararlos. ¿Por qué? Porque claro, muchas veces no todos pueden consumir lo mismo. Por ejemplo, a quienes no pueden consumir salsas, en fin, entonces es como llevar todas las opciones. Aquí vemos que este empaque pues es de cartón, es reciclable. Muy bien. Papel parafinado pues también. Ustedes no saben, yo me paso para allá. Yo sé que me como esta hamburguesa. Coman, a ver, por acá. Miren qué cosa tan rica. Sí, verduritas frescas. Entonces ahí tenemos pues el carbohidrato con el pancito artesanal. Tenemos proteína, que nuestra carne de res es sin relleno, sino que es 100% res y bajo porcentaje de grasa, queso cheddar y verduras frescas. Entonces tenemos un alimento súper completo. Y otra recomendación súper importante, buscar que los horarios del día que se vaya a hacer el picnic, donde no haya tanto sol como les está dando a ellas en este momento, entonces sí, protector solar. Y yo voy a aprovechar para irme para allá, para que conversemos con los invitados, porque están tan tímidos. Pero porque no están comiendo la hamburguesa. Claro que sí, coman. A ver. Claro que sí. Desayunaron muy bien hoy que no quieren. Bueno, les voy a contar que Melanie nos trajo un regalo. Imagínate. A ver, para que nos los entreguen. Ay, en serio. Ella me dijo algo muy bonito que fue que me imagino que ustedes chiquitas comieron esto. Me esto muero, ya no vení. Se ve casi ay, hoy no. En día, entonces. No, es qué un pequeño ay, gracias, tan divina. ¡Mua! Para el papá de Melanie, muchos picos. Mírame esta ricura. Qué delicia. Espérense que yo creo que aquí hay una cosa que me recuerda a mi abuelito. Mientras que lo destapas, Melanie. Ya lo estoy viendo, es que no sé cómo se llama. Disfrutar de un buen picnic. No, miren. Lo has hecho, lo haces con tu familia, con tus... ¿Qué pasa con el picnic? Lo hemos disfrutado, lo hemos hecho en parques, o sea, colocamos un mantelito, siempre como dice ella, llevamos el alimento ya preparado, por ejemplo, en un fiambrecito a veces, o llevamos cositas pero saludables, siempre hemos bregado a ser muy saludables, jugos bajos en azúcar, mucha frutica. Y entender que eso no es un plan simplemente para los jóvenes, sino que esto es para todo el mundo, o sea, puedes ir con tu abuelo, con los amigos. Un buen cojincito y queda súper bien. Catalina, deja de comer tanto. No me has dejado hacer la entrevista, querida. Pero es que ustedes no se imaginan, esto me está a mí devolviendo a la época cuando mi abuelito siempre nos tenía de regalo. Todas estas cositas, miren, mini sicuí, sí, me acuerdo, me está diciendo el director que sí me acuerdo, claro que me acuerdo. Vean lo que me está diciendo la invitada, ¿qué va a hacer Catalina? Va a llorar. ¡Ay, es cierto que es muy mimada! No. ¿Cómo han disfrutado el picnic? Lo rico que es disfrutar esto en pareja. Ay, es decir que esto puede ser un buen plan. Pero Catalina, haceme el favor. Sigan hablando, estoy muy emocionada. El plan de disfrutar en pareja, de recuperar esos espacios de ciudad y recuperar esos espacios en familia. Ustedes dos, disfrutar de esto, ¿qué los hace? ¿Conectarlos como pareja? ¿Disfrutar de preparar la comida y de decir, podemos hacer esto en cualquier parte de Medellín y de disfrutarnos nosotros? Sí, es una opción que no lleva mucho gasto, porque son elementos que usualmente tenemos en la casa. No podemos preparar una hamburguesa, pero sí un sándwich bien sabroso. Como decía ella, llevar los recipientes con todo ya preparado y disfrutar de la naturaleza. Eso es lo importante, un espacio como pareja que es también poder disfrutar de la naturaleza, de estar juntos, de abrazarse, darse un besito, de disfrutar de una buena comida, salir del comedor de la casa a disfrutar de estos espacios. Sí. Y Panchita, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No concursó y se ganó la canasta. Sí, es que es así. No, Pachita hay que regañarla ahorita. Sí, está quedando como mal. Catalina, ¿usted qué está haciendo? Pues, ¿cómo así? Yo le estoy muy agradecida a los invitados con este regalo que nos trajeron, Manuela. Usted no ha comido nada, yo sí. Venga que vamos para donde Dolly. Vean, puedo dejar por aquí, pero no se me lo comen. Mentira, yo comparto. No se preocupen. Bueno, señoritas, ustedes cuéntenme, ¿ya habían hecho un picnic? Yo sí. Estuve con mis compañeras de la universidad. Sí, qué rico. ¿Y qué comieron ese día? ¿Qué llevaron? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Claro. Solo llevamos comida saludable. Llevamos frutas, llevamos jugos naturales bajos en azúcar. ¿Qué más llevamos? No, pues de almuerzo, porque fuimos a almorzar, llevamos un arroz paisa. Ay, pero rico, porque esos almuerzos también deliciosos. Bueno, ¿y en tu caso? No, yo no, primera vez que estoy en un picnic. Ay, entonces, ¿no se te va a olvidar nunca? Nada, no. Muy agradecida y pasamos muy delicioso. Tan bella, bueno, pero yo las veo tímidas, todavía no han comido mucho. No, es que desayunamos y no podemos comer mucho, no como estamos de gorditas. Gorditas, pero para eso es Mi Parque Tu Casa, para que vengan a este espacio y aprovechen y hagan deporte. Por un ladito comemos y por otro hacemos deporte, Manuel. Claro. ¿Qué me le opina la compañera que tengo yo? Catalina, venga, vamos, que yo quiero seguir hablando de las historias. Ya venimos para que sigamos comiendo juntos, ¿listo? Gracias a usted. ¿Me guardan mis cositas? Listo, vamos a hablar de las plazas de mercado con don Guillermo. Don Guillermo, es la historia que hace que nuestras que nuestra ciudad se siga destacando, que se siga mostrando, que no olvidemos eso, precisamente la historia que tenemos de nuestras plazas, que es bonito recordar. Y sabemos que tenemos 4 plazas principales en este momento: la de la América, Campo Valdés, Flores y Plaza Minorista. Yo les tengo que confesar, yo merco en la Plaza de la América. A mí me encanta porque yo llego allá, me siento y ya Raúl, que es la persona que sabe que me gusta, entonces yo le digo, ve, necesito aguacatico como para hoy, como para dentro de una semana. Y saben el punto, o sea, cómo saben y cómo se integran y cómo aman los vegetales y cómo les gusta. Y me dicen, vea, este plátano, llévelo, si va a ser las tajaditas. Entonces es tan rico y se los digo, a mí no, pues... no me gusta mercar en las grandes supermercados, almacenes de mercado, porque a mí me gusta ir a la placita, además porque usted aparte de la placita de encontrar los vegetales y las frutas, encuentra todos los chécheres que usted necesita para la casa, ¿o no? Sí, las plazas de mercado tienen esa particularidad. De hecho, uno va a un almacén, a un supermercado, y usted no encuentra la variedad, supongamos, de papas que encuentra en una plaza de mercado. Hay muchas. Usted escoge allá y mira y ve que papas que usted ni siquiera conocía. Entonces, así mismo pasa con muchos otros productos, porque uno ve zanahorias también de otros tamaños y otros colores. De todos los colores y sabores. Que uno, yo decía, zanahorias naranjas, yo siempre veía una zanahoria de un color como rojizo, y están sacando unos productos. Esos son híbridos que se están inventando, pero son una alternativa para la canasta familiar. Entonces, de todo lo que encuentra usted en una plaza de mercado, yo creo que se suple todas las necesidades que usted tiene en la casa. Usted va a comprar una aguja, ya la encuentra. Sí, claro. Entonces, claro. Don Guillermo, y parte de toda esa historia que usted conoce también, estas plazas se han ido modernizando, porque así como Manuela en la Plaza de la América, allá también está don Horacio. Él les manda a uno el mercado a la casa, lo más delicioso. Entonces me encanta esa cercanía que se empieza a tener, como esa familiaridad, porque ya saben qué es lo que a uno le gusta, cómo le gusta, si se lo van a mandar, cómo es que se lo mandan. Mi mamá es una de las que siempre pide allá. Y le dicen, claro, doña Blanca, tranquila que yo ya la conozco, porque mi mamá es rigurosa a la hora de comprar, entonces ella sabe seleccionar muy bien. Y cuando no sabemos de pronto, ellos sí son los que nos ayudan. Y Manuela decía ahora, que ella llega y el señor le dice el aguacate para da tanto tiempo, porque uno trabajando todos esos productos, uno ya va más o menos conociendo el tiempo que demora para estar ya de gasto. Lo mismo que el plátano, que mucha gente compra plátano que para sin saber, y compra un plátano para fritar hoy y lo lleva que porque está amarillo, y de pronto si no tiene el sabor que tiene otro que ya está más, un poquito más negrito, más maduro. Don Guillermo, entonces, algo que usted nos pueda contar, que diga, esto marca la historia de las plazas de mercado en la ciudad, alguna anécdota, algo que nos recuerde y que, digamos, muchas personas desconocen esta situación o esta información de las plazas de mercado. ¿Qué le digo yo? Las plazas de mercado siempre, toda la vida, han sido referente de ciudad, y uno las... Toda persona que llega del extranjero a cualquier parte, lo primero que busca es o las iglesias o las plazas de mercado, porque en las plazas de mercado usted va a encontrar historias. Y en este momento creo que todo mundo debía seguir visitando las plazas de mercado, porque allá usted va a encontrar historias, y esas anécdotas que hay son muchas, porque yo toda la vida he estado en plazas de mercado, desde que tenía 10 años hasta la época. Y lo que dijo don Guillermo es algo muy cierto, o sea, los extranjeros y los chefs son los que más disfrutan el colorido, la variedad, la facilidad, todo está en el mismo punto. Todo lo que encuentran ahí. Don Guillermo, ya regresamos, pero qué rico que nosotros también hagamos eso, Cata, cuando quieramos a mercar juntas. ¿Listo? A mí eso, en serio, que me gusta mucho. ¿Sí sabes escoger la fruta? Yo te enseño. No, yo no las escoger, pero tú me puedes enseñar. Yo te enseño, vale. Listo. Juan David, volvemos a hablar de la canasta familiar, de esas compras responsables e inteligentes que debemos realizar. Correcto. ¿Qué otras recomendaciones podemos tener para que anotemos? Porque muchas veces lo que hacemos es ser compulsivos con las compras. Mira, cuando se trata de compras, se trata de emociones. Y tal vez ahí... Totalmente de acuerdo. Hay Algo bien importante que empezar a trabajar con las familias y con las personas y es manejas tus emociones, manejas tu dinero. Eso da unos resultados increíbles, da unos resultados bien importantes. Y cuando hablamos de economía en la casa, hablamos de gasto inteligente, pero también hablamos de producir dinero. Y entonces... yo tengo una regla en mi casa. Sí. Algo que no se usa por 6 meses no se va a usar. Se vende, se regala, se cambia, se hace algo con eso, pero el apego es un síntoma terrible con el dinero. El apego no te deja avanzar, el apego a los objetos, el apego a las personas, el apego a cosas que ya no estás utilizando, que ya no son productivas en tu casa, te trae malos resultados. Además es energía estancada. Pero lo que te iba a decir es que, por ejemplo, las mujeres... nos llenamos mucho de cositas, como de los accesorios, o los zapatos, los tenis, las carteras, y a veces tenemos un ritmo de vida que no implica necesariamente usar todo lo que tenemos. Válido. Claro, porque si tenemos un vestido de fiesta, pues obviamente no lo vamos a guardar tanto. Pero lo que yo he ido implementando últimamente es que saco ropa. La saco. Alguna obviamente ya no se puede usar, otras sí la pueden utilizar otras personas. O incluso estábamos hablando ahorita que la estrategia de vender cosas de segunda yo lo tengo que confesar, se puede implementar perfectamente. Yo lo hago y ahorita se los decía a ellos. Hay zapatos, hay vestuario, hay accesorios, hay muchas cosas que uno lo utiliza 1 o 2 veces y uno se vuelve ya consciente de ese tema cuando ya empieza a trabajarlo. Super. ¿Cierto? Si no, lo que hace es que acumula, ¿cierto? Y empieza a acumular accesorios, acumular ropa, todo, y ves el closet y te pones las mismas 3 camisetas y los 3 jeans de 100, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, entonces yo dije, esta prenda no me la estoy poniendo hace 6 meses, la saco, está nueva, limpia, está súper bien la prenda, cuidada, listo. Entonces, lo que hago es que armo un grupo con mis amigas, con mis más conocidas, y esto vale 20.000, 30.000 pesos, y lo que hacemos es que vámonos recirculándola. Exacto, y vamos rotando esas prendas que muchas veces hasta la tenemos con etiquetas. Sí, ¿qué me lo opina uno tener eso? Sí, ha pasado. Eso hace parte de hábitos y de maneras de ser que van a funcionar con el dinero en cada una de las personas. Y fundamental, como se los decía hace un momento, es una tarea de desapegarse de las cosas. Y trae unos resultados bien interesantes. Yo creo que es una invitación chévere para que la gente empiece a ver qué tiene guardado en su casa, qué tiene quieto, qué tiene estancado, cómo mueve esa energía del dinero y cómo empieza a tener resultados diferentes desde el consumo inteligente y desde el buen manejo de las cosas que tiene quietas. Juan David, lo que estabas hablando es muy interesante, lo de la energía del dinero y cómo moverla, porque claro, si tengo todo lleno, ¿cuándo le voy a dar espacio para que llegue lo nuevo? Super. Entonces es movilizar esa energía, abro espacio para que me lleguen cosas nuevas, si no, pues no va a llegar. Y tenemos una llamada al 268-6033, Andrea Fuentes de Itagüí. Andrea, sí, buenos días. ¿Cómo te va, querida? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué más? ¿Cómo están? Súper bien, por aquí aprendiendo muchas cosas. Ah, bueno, estoy encantada con el programa. Qué rico. No hace mucho pues que lo estoy viendo, hace por ahí que unos 15, 20 días y estoy encantada con el programa. Cada que puedo me lo veo, a veces cuando me toca salir por la mañana, pues ya sé que no me lo pude ver, pero casi siempre estoy pendiente y lo disfruto muchísimo. Quiero felicitarlos, es un programa que educa, que enseña y le deja a uno pues como muchas cosas buenas, interesantes para aplicar en nuestras vidas. Andrea, te cuento una cosita, cuando no puedas verte el programa, lo que vas a hacer es que por la noche, cuando ya llegues a tu casa, te metes www.telemedellin.tv y ahí está el micrositio de Mi Parque Tu Casa. Entonces te metes, haces link donde haces clic en el link donde dice programas y ahí ya pasas al nombre del programa que se llama Mi Parque Tu Casa y ahí están todos los programas que nosotros transmitimos. En la mañana tenemos el programa en directo y en la tarde ya está montado, entonces para que no te lo puedas perder, ¿listo? Ah, listo, listo. Andrea, muchas gracias por tu llamada, por tu intervención. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado sobre la canasta, las finanzas en la casa, en el hogar? Sí, dale. Pues yo ahora es que estoy como aprendiendo un poquito a mercar, porque yo era como un poquito desordenada con el tema del mercado, o sea, a veces compraba, se me iba acabando algo, tenía entonces que conseguirlo nuevamente, o sea, no dejaba que se me acabaran las cosas cosas y tenía que nuevamente conseguirla. Entonces ya estoy aprendiendo como de mirar qué es lo más importante que uno necesita realmente en su canasta familiar, pues en el mercado, hablando ya en los productos pues de la cocina, del mercado. Uh-huh. Y me ha funcionado muy bien. Entonces lo que hago es como tratar de hacer una lista de qué puedo hacer, en un ejemplo para el almuerzo. Entonces ya trato como de ir consiguiendo lo que necesito pues para preparar los alimentos. Uh-huh. Yo tengo como una cosa, pues no sé, como en la cabeza con todo el tema de lo del coronavirus y eso. Yo no sé, estaba pensando si uno tiene que comprar muchas cosas para tener en la casa, no sé, digamos el arroz, lentejas, ese tipo de cosas, para uno cuando llegue el momento, porque uno no sabe, en cualquier momento puede llegar, uno estar preparado, o no es necesario todavía. Listo, Andrea, muchas gracias por tu intervención. Andrea, recordemos que el tema del coronavirus no podemos alarmarnos más de la cuenta, se está controlando la situación. Uh-huh. Y yo creo que desde los medios de comunicación tenemos que hacer también ese llamado a la responsabilidad de no alarmarnos cuando no está pasando. En Colombia actualmente no hay ningún caso que se pueda decir que tenemos coronavirus. Uh-huh. Llegaron ya los 39 personas que están en Bogotá en este momento, que están aisladas, pero están haciendo el seguimiento. Entonces, sí, el llamado es a calmarnos con eso un poquito y no alarmarnos para no hacer una compra que realmente en este momento no tenemos esa necesidad. Exactamente. En situaciones como esas, de nuevo, tus emociones juegan en contra tuya, entras en pánico y te lleva a comprar y a tomar cosas que no necesitas. Creo que la televidente hablaba de algo bien importante, y es como unos tips para que la gente tenga un poquito de inteligencia respecto al uso del dinero. Uno, sal a mercar con la barriga llena. Sí, cuando sales a mercar con hambre, te antojas de todo. De todo. Sí. Dos, haz lista de lo que realmente necesitas. Planear. Sí. Sí. Pero Juan David, podríamos hacer una lista de la semana completa, qué voy a necesitar con ingredientes, qué voy a usar al desayuno, qué al almuerzo y qué a la comida, y así podemos hacer como un estimado de lo que nos gastamos efectivamente esa semana. Correcto. El tercero es determina una periodicidad para tus compras, semanal, quincenal, cada 3 o cada 4 semanas. Eso depende de cada hogar y de la dinámica de cada familia. Juan David, esas recomendaciones finales, ese mensaje final para el consumidor. Eso que nos estabas contando. Exactamente eso. Entonces retomemos. Lista, sal a mercar con la barriga llena, comparte la situación de tus finanzas, de familia, de casa, con todos los integrantes, con chicos, con medianos, con grandes, porque ahí vas a crear conciencia del ahorro con el agua, del ahorro con la energía eléctrica, porque a veces me pasaba, ¿no? Mi papá me decía, apaga las luces, y yo no entendía por qué, era, no sé, un niño, era un adolescente, y apague las luces, pero detrás de eso es, si yo no conozco cuál es la situación de mi casa, no voy a poder ser consciente de, es importante ahorrar, es importante cuidar los recursos, es importante ser inteligente al momento de gastar la energía eléctrica, el agua, y entonces ahí se crea un hábito importante en la persona y se crea un resultado importante en el bolsillo también. Listo, Juan David, muchas gracias por estar acá en Mi Parque Tu Casa, que regreses, cuáles son tus redes sociales para que se comuniquen contigo. Claro que sí. Mi nombre es Juan David Cortés y me encuentran como JDC Financiero en todas partes, Facebook, Instagram, mi página web está disponible para que la consulten. Pueden encontrar ahí mi teléfono y voy a darles asesoría sobre lo que sucede en sus casas y en sus vidas. Listo, qué maravilla. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos y con esas recomendaciones que tenemos también desde las plazas de mercado. ¿Cuáles son esas, don Guillermo? ¿Qué nos podrías recomendar para cuando vamos a las plazas? Bueno, yo creo que cuando usted va a la plaza de mercado, decía el señor, uno debe llevar la lista de qué es lo que debe comprar. Y hay veces llega uno a la plaza y encuentra un poco de productos, unas frutas, unas legumbres muy costosas, sabiendo que hay otras que están en cosecha y se pueden aprovechar, comprar más fácil las que están en cosechas y hacer variación en la casa. Si usted va con muchas ganas de hacer jugo de lulo y está a 4.000, ¿por qué no lleva maracuyá o mora que puede estar a 1.500? Me encanta, don Guillermo tiene toda la razón con eso. Entonces, buscar los productos que estén más baratos. Hay productos que salen en cosecha. ¿Y dónde nos enteramos de eso, don Guillermo? Por lo regular, en la Plaza Minorista se sacan unas pantallas donde se están anunciando precios todos los días. Y hay que empezar a buscar ahora, decía Manuela, de los domicilios y todo eso, que debemos de empezar a modernizarnos en las plazas también, porque hay mucha gente que no le queda la facilidad de estar yendo allá, o que vive retirado y le cuesta más el pasaje que ir a la plaza, y qué tan bueno sería tener unos domiciliarios que les lleven esos productos. Y volver a la plaza, como es de rico ese ambiente. Yo lo que Don Guillermo, muchas gracias. De pronto tiene alguna red social, un número telefónico donde puedan conocer más de las historias o conocer más de las plazas de mercado acá en la ciudad. Pues yo creo que yo tengo el correo electrónico mío, ahí me pueden ubicar, corambiental@plazaminorista.com.co. Sí, mi Dios. Don Guillermo, gracias por acompañarnos, por contarnos esas historias tan maravillosas. Y gracias por invitarme al programa. Don Guillermo, mi Dios le pague. Bueno, y nos trasladamos nuevamente a nuestro picnic. Ya vemos que les dio hambre, ya ahora sí están comiendo. Ya están terminando. Ahora sí. Vamos con entonces esas recomendaciones finales que podemos entregar a las personas cuando quieran realizar un picnic, aparte de disfrutar el buen plan, esas recomendaciones que tenemos para ellos. Bueno, llevar pues en lo posible alimentos saludables, cuidar el lugar donde estemos y llevarnos pues, si generamos alguna basura, devolvernosla para la casa y en lo posible usar todo que sea reciclable o reutilizable. Lo otro pues es estar dispuesto también a disfrutar en familia, llevar tal vez juegos de mesa, como alguna actividad para que no estemos distraídos en el celular, sino compartir realmente pues en familia o en pareja, que es la idea, o con los amigos. Y ya, llevar pues alimentos que realmente nos aporten algo al cuerpo y que no sea solamente por estar ahí picando y picando. Pero yo le digo pues que... picando y picando como yo ahorita y en este momento, porque si Manuela se me estaba comiendo. Pero tranquila, yo comparto contigo. No, por aquí tranquila, que tengo 3 fotos más para que compartas conmigo, tus redes sociales para que disfruten también de esas hamburguesas. Bueno, nos buscan en Facebook y en Instagram como Rocksteady Burger. También nos pueden visitar, estamos en el Mercado de la Colonia, que queda sobre toda la vía del tranvía de Ayacucho, en la estación Pabellón de Agua. También ahí nos pueden pues llamar, el teléfono celular es 321-643-2638. Los esperamos a todos. Laura, gracias por habernos permitido compartir este espacio tan delicioso con los televidentes. Ustedes saben que este parque es su casa también, que pueden venir a acompañarnos, así como nos acompañaron esas seis personas que estaban atentos a este programa. Ustedes pueden venir acá a apropiarse de este espacio, a hacer picnic, a hacer ejercicio, a hacer las actividades que se les ocurran. Tenemos mesas donde pueden jugar ajedrez, ping-pong. Hay contarles de comida, y el parque infantil para los niños. Saludar a Pachita. Saludar a Pachita, que Pachita hoy hay que regañarla. Muchas gracias por eso, por apoyarnos en el picnic. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por creer, por vernos. Y a ustedes los televidentes para que se sigan conectando con Mi Parque Tu Casa. Recuerden que es de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Seguiremos haciendo este tipo de actividades porque los queremos aquí en el canal Parque Telemedellín. Muchas gracias y recuerden que nos vemos el lunes. Así es. 9 de la mañana, nos vemos. Chao. Chao.